La recién electa vicepresidenta de Guatemala visitó nuestra ciudad con el afán de agradecer a los miles de quetzaltecos que votaron por el Partido Patriota en las pasadas elecciones. Habló con reporteros de primera línea acerca del paso histórico que marcó al ser electa la primer mujer en llegar a este puesto. Bueno, sí, yo creo que con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y sabiendo que pues la historia marca a una mujer vicepresidenta, pero también marca la responsabilidad de representar bien a todas las mujeres del país. De la misma forma, se le cuestionó acerca de los planes que tiene durante el gobierno que asumirá el próximo 14 de enero. La primero que quiero hacer es que hay una comisión de transparencia, pero yo no quiero una comisión, yo quiero una dirección, porque quiero que tenga recursos, que tenga humanos y dinero, porque sí voy a fiscalizar a todos los funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina. Estamos creando un Ministerio de Desarrollo Social y se van a trasladar ahí todos los recursos para que pueda tener una persona responsable en la Contraloría General de Cuentas para poder medir también los, porque no se trata solo de estar regalando dinero, hay que medir qué beneficio tienen los guatemaltecos con los todos los programas sociales y por eso vamos a tener el Ministerio de Desarrollo Social. Se van a continuar, no estamos para ampliar absolutamente nada, dejan a este país en quiebra, dejan a este país sin red vial, dejan a este país endeudado como nunca antes en la historia y más bien vamos a ser austeros y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque podamos cumplir todas las promesas de campaña. Con imágenes de Yosmar Coyoy en primera línea le informa Mario Alberto Cáfaro.